Atlético Somotillo continúa con su preparación de cara al inicio del torneo Apertura de la Segunda División. En esta oportunidad, los fronterizos se enfrentaron en juego amistoso a los actuales campeones del torneo Clausura de la Liga Local en Chinandega, Montserrat. Somotillo tiene a nuevos jugadores probándose en esta pretemporada con la intención de ser parte del plantel. Así lo manifiesta el entrenador Norman Montalbán. Bueno, la verdad, estamos en cara a un proyecto nuevo, muchachos. Estamos trabajando con muchos muchachos que se han estado llegando a probar al torneo, para este torneo que se avecina. Y hoy venimos a hacer una prueba, pues, con varios muchachos que han llegado. Tenemos 14 muchachos ahorita en el equipo probándose. No, ahorita no. Yo pienso que para que el equipo esté conformado lo vamos a empezar desde el 1 de junio. Ya para allá vamos a tener ya los 25 muchachos ya definidos que vamos para el cara al torneo. Bueno, la importancia del equipo, seguir con la misma base del equipo, solamente tratando de llenar los cupos de algunos muchachos que se fueron del equipo y otros muchachos que ya no van a poder seguir por parte de trabajo, pues que el equipo no tiene un costo, pues, para estarles ayudando. Entonces, de esa manera algunos van a dejar el equipo, pero de otra manera están llegando otros muchachos con mucha motivación también a apoyar. Bueno, la verdad que salimos un poco tarde con el transporte, pues, pero aquí estamos cumpliendo, ¿no? Atlético Somotillo se quedó con el compromiso al vencer 2-3 a Montserrat y este miércoles 12 de junio tendrán un nuevo amistoso. En esta oportunidad con San Francisco del Norte, equipo de la zona norte del departamento de Chinandega, que actualmente milita en la tercera división del balompié nicaragüense.